Chévere. Tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital. Hoy, miércoles 1 de julio del 2020, iniciamos el séptimo mes de este año convulsionado, en el que no termina de sorprender. Ya esa frase que ponen en las redes sociales, el de junio sorpréndeme, julio sorpréndeme, ya deberían olvidarse mejor, porque ya solitos nos sorprendemos, ¿no? Ahora me sorprende que muchos asambleístas han tenido carnet de discapacidades. Y lo chistoso de todo esto es que estos mismos asambleístas votaron para que se reforme la Ley Orgánica de Comunicación y se quite la figura del linchamiento mediático. Linchamiento mediático que hoy se quejan que tienen, cuando tenían el instrumento legal para poder hacerlo valer. Sin embargo, ellos votaron para que se quite el linchamiento mediático de la Ley Orgánica de Comunicación. Y después ya analizaremos la otra problemática, ¿no? De gente que, abusando de ese carnet de discapacidad para importar vehículos de alta gama o para otras cosas. Cada quien ojalá responda lo que debe responder. No podemos esperar a que esto se quede como el tema de los diezmos, que también quedó en saco roto. Esperemos que algún rato haya una fiscal que realmente trabaje por la justicia y no solamente por ciertos casitos. Y de toda esta indignación que nos da, también nos indigna saber que hoy vemos niños correteando hacia lo más alto de sus comunidades para poder tener señal de internet. Y nos molesta verle a una, nos molesta el hecho de que pobre, pobre profesora tenga que irse en bicicleta buscándoles a sus alumnos y que lo único que hayan hecho es darle una placa y ni siquiera le pagan el sueldo. Cuando antes teníamos infocentros en las comunidades y que se dijo que no se iban a cerrar, pero resulta que ni se han reabierto y todavía tienen la idea de cerrarlos. Y es por eso que le damos la más cordial bienvenida a Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, con quien vamos a conversar justamente de este tema y de la preocupación que nos da que los infocentros se cierren. Adrián, muy buenas tardes, bienvenido. César, muchísimas gracias. Realmente honrado de estar nuevamente en Hoja de Ruta. Muy Gracias. agradecidos y un saludo gigante a todos quienes nos están viendo a través de la plataforma de Hoja de Ruta. Tú bien lo mencionabas, ¿no? Hay cosas que decimos coloquialmente que nos sorprendan. Y yo creo que al revés, tal vez hay cosas de este gobierno que nos sorprenden. Y justamente no nos sorprende que nuevamente intenten, así como lo trataron de hacer en abril, tratar de volver a cerrar los infocentros ahora este 15 de agosto, que se termine el convenio de operación. De una manera nuevamente insensible, de una manera inhumana, con una valoración inadecuada, desconociendo justamente la realidad de todas las parroquias rurales y de toda esa gente pobre y humilde que actualmente tiene ese beneficio de manera gratuita, el gobierno lo quiere volver a hacer. Quiere este 15 de agosto cerrar el convenio y dejar sin este beneficio a más de 750 parroquias donde actualmente operan los infocentros. Quiere dejar sin este beneficio
a más de 4.2 millones de personas en toda nuestra ruralidad que actualmente se benefician de este proyecto. Este proyecto que actúa de manera gratuita y que son 880 infocentros a nivel nacional los que actualmente dan varios servicios. Como tú bien lo mencionabas, el tema de la educación, que ha resultado realmente desgarrador, impresentable, el que nosotros veamos a nuestros niños subidos en copas de árboles, en ramas de árboles, en el filo de una carretera, justamente en el páramo, tratando de obtener señal de celular para poder continuar con su educación. Realmente es algo indolente y desgarrador que se pretende eliminar un proyecto que actúa justamente en nuestras niñas o nuestros niños en la ruralidad, tratando de justamente suplir esa necesidad de tecnología para que puedan continuar con sus estudios. Es terrible saber que la gente tenga que un tema tan amplio que era el darles los infocentros a las comunidades, hoy tengan que cerrar y no dar otra solución. O sea, el problema es que, o sea, se cierran las cosas, cierran instituciones, cierran todo, pero no dicen qué van a hacer. O sea, ¿cuál es la otra solución? Porque ahorita, ¿cuál es la solución que ha dado el gobierno para el cierre de los infocentros? Efectivamente, César, como tú bien lo mencionas, primero se desconoce la realidad de lo que se vive en la ruralidad, esa gran necesidad que tienen las personas en las parroquias rurales, así como también se desconoce todo el trabajo que han realizado los infocentros durante más de una década. Recordemos que este proyecto nació en el 2008 y que durante más de una década ha brindado muchos beneficios a las parroquias rurales, beneficios como la capacitación en tecnología, que ha ido fortaleciéndose y que hoy por hoy también tiene capacidades en lo que tiene que ver, por ejemplo, al tema de oficios, que hace que las personas, los ciudadanos, vayan a los infocentros, se capaciten, mejoren sus habilidades, sus destrezas y consigan mejores oportunidades laborales. Justamente servicios ciudadanos, trámites en línea, que hoy por hoy el gobierno tanto nos insiste que quiere apoyar a los trámites en línea, que hay que fortalecer los trámites del gobierno electrónico, pero pretenden cerrar los infocentros. Infocentros que han venido actuando durante ya años, justamente dando esa capacidad de que la gente pueda realizar los trámites en línea y así evitar esos costosos traslados y esos largos traslados a capitales de provincia o a ciudades como Quito y Guayaquil. Todo esto son parte de los beneficios gratuitos que los infocentros dan en todo el territorio ecuatoriano, en las parroquias rurales donde existe un infocentro y que se desconoce, que resulta penoso escuchar a un vicepresidente hablar de reemplazar los infocentros con una antena Wi-Fi. Y tiene que saberlo el vicepresidente. En la comunidad rural, 2 de cada 10 personas tienen la capacidad de tener un teléfono inteligente. Entonces, ¿cómo esperamos que hoy por hoy, después de una crisis sanitaria que ha llevado a una crisis económica profunda y mucho más dolorosa en los sectores más vulnerables de nuestro país, en las parroquias rurales, se pretende que una familia pueda invertir en una computadora o en una tablet para conectarse al Wi-Fi? Es totalmente ilógico, irracional y desconectado de la realidad nacional que se piense de esta manera. Y adicional a esto, ¿dónde queda esa capacitación? ¿Dónde queda esa guía que actualmente se da en los infocentros? Infocentros que cuentan con facilitadores, que te ayudan justamente a manejar la tecnología y apoyarte en las plataformas para que el desarrollo y el beneficio de las telecomunicaciones sea productivo y sea de progreso para las parroquias rurales y los ciudadanos. Estas son parte de las cosas y de las pretensiones que se han dicho para tratar de justificar el cierre de un proyecto que durante 10 años ha ayudado a miles de beneficiarios en todas nuestras parroquias rurales. ¿Y qué pasa con la gente, con estos facilitadores? ¿Se ha pensado en ellos? No se piensa nada. Justamente no tienen un plan B, sino simplemente es la demagogia de decir, por ejemplo, ahí está la antena. Si no es la antena, es lo que se necesita es capacitación justamente para el manejo de TICs. Como tú lo mencionabas bien, César, es de una manera inhumana, es los 1,000 facilitadores que actualmente también son capacitadores y profesores de computación en la mayoría de escuelas rurales, que ya lo voy a comentar, se quedarían en el desempleo. Es decir, 1,000 familias que dependen actualmente de ese sustento, de esos ingresos, también se quedarían en la calle por estas decisiones inhumanas que pretende el gobierno el 15 de agosto. Acerca de la educación,
comentarte que los infocentros también durante años vienen conectándose como los laboratorios de computación de unidades educativas. Y hoy por hoy son más de 5.000 escuelas rurales, unidades educativas en la ruralidad, los cuales se benefician de los infocentros, los cuales benefician y dan apoyo a más de 700.000 niñas y niños en nuestra ruralidad. Niñas que hoy por hoy, niños que dependen de esto para poder continuar sus estudios, que se pretende que ahora vayan a puntos libres, a puntos Wi-Fi, que estén ahí en la intemperie, que estén en la inclemencia del clima, que no tengan control. Eso se pretende en lugar de tener un lugar digno, un lugar adecuado, con un facilitador que les puede guiar y les puede el aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, realmente es esa la lucha que hemos emprendido desde febrero, que en abril ya logramos que se aplace justamente el cierre del, pero que ahora en agosto lo quieren retomar y por eso hemos vuelto justamente a una gira de medios y quiero agradecer públicamente a medios como Hoja de Ruta, a radios y a nacionales que nos han abierto las puertas de esta campaña de sensibilización y de concientización de los beneficios que han dado los infocentros en las comunidades rurales. Es que no hay nada que agradecer, mi estimado Adrián, porque este es un deber de los medios de comunicación, justamente para que tengan acceso los ecuatorianos a este tipo de información. Es que se necesitan estos infocentros. No puede ser que la gente, o sea, se siga manteniendo. Yo no sé dónde andará ese ministro de Educación que, por ejemplo, dijo que era un etnocidio haber hecho las unidades del milenio. Pero si ahora tenemos que abrirnos justamente al conocimiento y a tener ese tipo de herramientas que fueron tan necesarias en una pandemia, ¿cómo es posible que sigamos manteniendo la idea de que cerrar las escuelas del milenio, cerrar los infocentros y quedarnos con escuelitas unidocentes sin el acceso justamente al internet ni siquiera a la conectividad cerca de las comunidades? Realmente es evidente el desprecio, la indolencia del gobierno nacional, justamente de lo que tú mencionabas, ¿no? Tantos beneficios en el área de comunicación, así como en el área educativa y en el área de desarrollo. ¿Qué sería de nuestras grandes ciudades si el sector agrícola no hubiera podido trasladar los productos a nuestras grandes ciudades cuando estuvimos encerrados más de 90 días? Justamente los infocentros sirvieron para que los facilitadores emitan los salvoconductos y puedan llegar los productos a nuestras parroquias, a nuestras ciudades, porque hay que entender que en la ruralidad las personas a duras penas tienen para una hoja, ni siquiera para imprimir. Es ahí donde los infocentros de manera gratuita han apoyado y lo vienen haciendo durante más de una década. Todo esto se quiere de un modelo justamente de gestión que ha sido ejemplo y ha sido llevado a países de Latinoamérica y Centroamérica de manera más eficiente en la que el Estado da el acceso a las TIC y el aprovechamiento productivo de las tecnologías en favor del desarrollo y el progreso. Eso es lo que estamos defendiendo. Hemos tenido feliz apertura de autoridades nacionales como el Defensor del Pueblo, la presidenta de la CONAGOPARE, que ya se han pronunciado de manera enfática en rechazo al cierre rotundo del proyecto. También tengo yo que decirlo, en la Asamblea Nacional hemos ya recibido nuevamente, así como fue en abril, el apoyo de un bloque, del bloque de la Revolución Ciudadana, justamente para llevar este tema, llevar este clamor popular de los más vulnerables a la Asamblea Nacional, que seamos escuchados y así también la Asamblea pueda pronunciarse de manera enfática justo este 15 de agosto. Son partes de las acciones que estamos tomando para justamente defender un proyecto que solamente beneficia a los más vulnerables de nuestro país. Así es. Ahora, tú en tu calidad de ex viceministro, cuéntanos, ¿cómo nació el tema de los infocentros? ¿Cuáles eran las necesidades en ese tiempo? ¿Y cuál era el proyecto para que siga avanzando y que dotemos de esta infraestructura tecnológica a todo el Ecuador? Bueno, el proyecto nace en el 2008 justamente para suplir esa necesidad de conectividad. Conectividad que tiene el Estado de manera obligatoria y es una obligación constitucional que lo haga, porque por ley la CNT, a través del devengamiento del no pago de espectro radioeléctrico,
tiene que justamente apalancar o invertir en proyectos de inversión social. Uno de ellos son los infocentros. Entonces, la manera más adecuada justamente de disminuir la brecha digital, de aumentar la accesibilidad a las comunidades rurales de lo que tiene que ver con el Internet, así como el uso de la tecnología, es hacerlo de manera planificada y segmentada en los más necesitados. Por eso es que este proyecto, por el modelo de gestión, por la eficiencia en justamente en la recursividad de lo que tiene que ver con lo social, ha sido ejemplo y justamente hoy por hoy es el modelo de cómo otros países realizan la cobertura rurales, porque resultaría muy caro realizar una cobertura de señales como las de Internet para que sean contratados, porque no existe la cantidad de beneficiarios y tampoco tienen el poder adquisitivo para contratar un plan, de Internet, para comprar una computadora o una tablet. Entonces, es ahí donde es responsabilidad social, obligación del Estado ecuatoriano, fomentar este acceso, brindar este acceso, que es un derecho constitucional a las telecomunicaciones y que donde los más vulnerables son justamente la prioridad. Es así que se desarrolló el proyecto en el año 2015, que fue cuando realizamos la última actualización al proyecto, se realizó un alcance, es decir, que existe un proyecto Infocentros 2, en donde ya solamente a 750 parroquias, sino que llegábamos a cubrir a la totalidad de parroquias rurales, que son aproximadamente 1.400 en todo el territorio nacional. Es eso lo que se debe fomentar, es eso más bien lo que se debe promover, en lugar de estar pensando en cerrar los infocentros y reemplazarlos con antenas que realmente no van a dar ningún aprovechamiento, ningún desarrollo y ningún beneficio productivo para las parroquias rurales ni para nuestros habitantes en la ruralidad. Es que justamente para ellos, para las ruralidades que se hacían estos infocentros o se tenían estos infocentros. Mucha gente nos escribe y nos pone que es importantísimo justamente para las personas que viven en parroquias estos infocentros. Pero por ahí también dice que no se están cerrando, que no es así. Nos dice que lo que están haciendo es cambiando el modelo de gestión. ¿Y cuál es ese modelo de gestión? ¿Lo conoces tú acaso, Darío? Bueno, voy a comentar, tengo yo que ser claro en este tema. Existe una pretensión de cambiar el infocentro por una antena Wi-Fi, pero hay que decirlo de manera clara. La cobertura no y el acceso a Internet, es decir, que tengamos la señal Wi-Fi, hace que desconozcamos la grave problemática económica de nuestra ruralidad. Porque hoy por hoy las familias no tienen ni para comer, no van a tener para invertir en un teléfono celular inteligente, en una tablet y menos en una computadora. Las cifras son claras, solamente 2 de cada 10 ecuatorianos en la ruralidad posee un teléfono inteligente. Entonces, pretender que una señal va a reemplazar el que tengas equipos a disposición de manera gratuita, el que tengas un facilitador que te capacita, que te ayuda, que te fomenta, que te guía cómo hacer el trámite ciudadano, realmente es desconocer esta solución o esta pretendida solución, es desconocer la realidad de cómo se vive en la ruralidad. Es por eso que realmente este proyecto se vuelve fundamental, porque cumple con los 3 parámetros, no nacionales, sino internacionales, de cómo se realiza la cobertura y cómo es realmente se debe promover en que la tecnología sea en favor del desarrollo y la productividad de las personas. Se necesitan 3 aristas, que son el acceso a señal, es decir, cobertura de señal, equipos, el acceso a equipos y la capacitación y la guía. Hoy por hoy, y déjame decírtelo, no es necesario que los beneficiarios de los infocentros tengan conocimiento previo o hayan tenido acceso a una computadora. Hoy por hoy los beneficiarios van, realizan sus trámites con la guía del facilitador y obtienen justamente el objetivo. Dime, el día de mañana con una antena Wi-Fi, ¿con quién les va a enseñar a estas personas a hacer el trámite? ¿Quién les va a apoyar en las plataformas que cada día son más complicadas y que en este gobierno son más complicadas aún para que puedan desarrollar los trámites ciudadanos? Entonces, de ninguna manera se puede decir que una antena reemplaza todo el trabajo que realizan los infocentros. Además que hay varios estudios internacionales que indican justamente que los puntos Wi-Fi o las antenas en lugares públicos y privados se utilizan normalmente como internet de consumo. Se utilizan normalmente para redes sociales o entretenimiento. Muy diferente a un laboratorio, muy diferente a un infocentro, que lo que promueve es justamente el desarrollo y la utilización productiva.
el desarrollo de conocimiento, el desarrollo de eficiencia, el desarrollo de capacitación. Todo esto no se puede encontrar en un punto libre y realmente por eso es que esta opción es totalmente inmanejable, mucho menos en nuestras comunidades rurales. Inmanejable, pero puede ser un tema de demagogia electorera, pues porque puedes decirte, ya tienes la antena, entonces paso repartiendo las tablets a unito o chito y o doy una computadora a unito y a otrito por tal de conseguir votos. Entonces, ahí vemos más o menos el trasfondo de todo esto y por qué quieren obviamente eliminar los infocentros, porque esto no les serviría para la campaña electoral, ¿no? Es una elucubración personal, pero yo lo creo así. Aquí es importante también que veamos programas, y tengo que decirlo, ¿no?, como el modelo exitoso en el Guayas, entre comillas. Ah, de las tablets. Donde entregaron tablets y veamos cuánto realmente ha mejorado eso la calidad de vida de quienes han recibido las tablets. Y te lo digo de manera enfática, los estudios internacionales nos indican que justamente se utilizan para un internet de consumo o de entretenimiento, para ver películas, para ver videos, pero no se utilizan justamente en educación, no se utilizan para desarrollar, por un simple hecho. Las tablets no están diseñadas justamente para un desarrollo productivo. No tienen un paquete, por decirlo, de Word o de Excel, donde los niños puedan realizar sus tareas o donde los adultos puedan realizar justamente sus labores. Entonces, desde ahí ya se parte con un concepto errado de cómo la tecnología beneficia. Aquí no es dar señal por dar, sino es dar los habilitantes para que la tecnología sea en beneficio de los ciudadanos y permita un desarrollo personal y que este desarrollo personal permita un progreso en las comunidades, justamente en la ruralidad. Claro, es que es la ruralidad lo que nos preocupa, pues no es el hecho de solamente decir, pues que compren un teléfono y todo lo demás. Primero porque estamos en emergencia económica, nos han dejado desempleados, y encima más nos van a obligar a que compremos un teléfono inteligente para coger la señal. Es terrible. Realmente hay que defender los infocentros. ¿Qué tendríamos que hacer, estimado Adrián, para defender este proyecto y esta? No, no proyecto, es una realidad que ha venido funcionando durante 10 años, sino que continúe y que en adelante siga revitalizándose y llegando a muchas más parroquias. Bueno, aquí realmente la obligación de todos quienes conocemos, de todos quienes nos condolemos también justamente de esas necesidades, justamente en los más vulnerables de nuestro país, está justamente defender el proyecto, hacerlo. Hoy por hoy tenemos una campaña en redes sociales de levantar el clamor popular, de levantar esa voz de protesta en las redes sociales para justamente que las autoridades tengan esta sensibilización, se concienticen justamente sobre todos los beneficios que brindan los infocentros actualmente y que en agosto 15 más bien el proyecto continúe y se fortalezca, porque lo razonable, lo coherente, si el gobierno habla de telemedicina, de teleeducación, de teletrabajo, es justamente aumentar estos puntos que permitan que la ciudadanía los utilice de manera productiva. Eso es realmente una decisión enfocada en las grandes mayorías, enfocada en los más pobres y en los más vulnerables del país, y no una antena que simplemente va a servir para que nadie pueda utilizarla de manera productiva y volveremos en nuestras comunidades rurales, lamento decirlo, a una ignorancia en lo que tiene que ver con las tecnologías, en lugar de tener los puntos que tanto provecho han venido dando durante más de una década en nuestras parroquias rurales. Tendremos un índice de analfabetos tecnológicos nuevamente. Eso es lo que están buscando, al parecer. Estimado Adrián, quiero agradecerte por haber venido a este espacio. Siempre las puertas abiertas de Hoja de Ruta cuando gustes, porque es importante defender estos infocentros que han dado tanto servicio y tan buen servicio a las parroquias rurales. Tu mensaje final, estimado Adrián. Bueno, muchas gracias, César, por el espacio y justamente apelar a la ciudadanía que nos acompañe en este clamor popular, que también nos ayude levantando su voz a través de las redes sociales para la no eliminación de los infocentros que solamente, como te mencionaba, han actuado en beneficio de los más pobres de nuestro país. Así es para los más pobres de nuestro país y no necesitamos placas, no necesitamos antenas Wi-Fi.
Lo que necesitamos es que las cosas que funcionan bien se las dejen funcionando bien, nada más. Muchísimas gracias, Adrián, nuevamente, y queremos agradecerles a todas las personas que se han comunicado, que han sido bastantes los que agradecen tu gestión, estimado Adrián, y que continuemos defendiendo a los infocentros, que es importantísimo para el bien de nuestra gente que está en las parroquias rurales. Muchísimas gracias a todos. Regresamos en la tarde, 15:30, con el panel de Otras Voces, con los compañeros de la plataforma Voces, donde se hablará de la comunicación en estos tiempos de pandemia y tiempos electorales. Estará con nosotros Carlos Rabascal, Paulina Recalde, Isabel Ramos, Fabricio Vela, con la conducción de Doris Muñoz. Por si acaso, para que no digan que estamos muy cargados al género masculino, ya nos toca equilibrar un poquito. Muchísimas gracias, Daría, nuevamente, y hasta pronto. Muchas gracias, César, y a hoja de ruta. A ti, muy, muy, muy amable, gracias.